Y dime, Lulu, ¿ya estás ahí? Bien. Ahora revisa si eres niña, si eres adulta, si estás en la calle o dentro de casa. Siente. Solo siente y permítete llenarte de ese ambiente que está ahí, de tu entorno. Recaba información y cuéntame. Quiero ver y no puedo. Tienes otros sentidos, trata de utilizarlos. Siente. Creo que estoy sentada. Estoy sentada. Como en el suelo, en cuclillas. En cuclillas, bien. Ahora siente si esas piernas son de niña o de adulta. De joven, muy bien. Tengo como una pañoleta en la cabeza. Una pañoleta, bien. Ahora mira tus manos y dime cómo se ven. ¿Qué rasgos tienen? No las puedo ver. Bien. Ahora trata de mover tus pies, siéntelos y dime si están descalzos o llevan algo. Como chanclitas. Chanclitas, bien. Y dime, ¿cuántos años sientes que tienes ahí? Como 12. 12 años, bien. Y dime, ¿estás en la calle o en casa? En un cuarto. En un cuarto. Ahora siente ese cuarto y dime si es en esta vida o en otra. Como en otra. En otra vida, bien. Y dime, ¿cómo sientes que te llamas ahí? Lo primero que llegue. Lo estás haciendo muy bien. Entonces, ¿cómo?
María, creo. Bien. María, ¿tienes familia? ¿Tienes hermanos? ¿Y ese cuarto en donde estás es parte de tu casa? ¿O estás en otro lado? Creo que es mi casa. Bien, chiquito. Es un cuarto chiquito. ¿Ahí hay una ventana para que te puedas asomar? Sí. ¿Te quieres asomar a ver qué hay afuera? Como calle, pero no es calle. Como piedras. Ahora descríbeme tu casa, ¿cómo es por dentro? Es un cuarto pequeño. Como antiguo, un cuarto chico, pequeño y antiguo. ¿Es una época vieja? Sí, yo creo que sí. Ahora dirígete hacia donde preparan los alimentos. Y dime, ¿qué hay de comer ahí? Claro. Revisa las ollas y dime si hay algo preparado. Es como potaje o no sé. Bien. No sé qué sea. Y dime, ¿quién preparó ese como potaje que está ahí en la olla? Creo que mi mamá. Mamá. María, ahora descríbeme tu casa por fuera. Es como piedra color gris. Como piedra gris. ¿Es humilde la casa? Sí. Bien.
mi mamá me regaña. Mi mamá me regaña. Es dura. ¿Por qué te regaña? Que no hago las cosas. ¿Tu mamá es buena contigo, María? ¿O te trata mal? No me trata bien. Bien. También. ¿Cómo? ¿Solo te llama la atención? Bien. Ahora mira los ojos de esa mamá y dime si están presentes en la vida actual de Lulu. Revisa, ¿están presentes en la vida actual de Lulu? ¿Quién es? Mi mamá. Adelántate un poco en esa vida, María. Busca un evento importante, algo que te haya marcado de alguna manera. Busca. Lo estás haciendo bien. Ve muy profundo. Busca un evento importante. Uno. Dos. Ya estás ahí. Ahora eres capaz de recordarlo todo. Y cuéntame qué está sucediendo ahí. Camino descalzo en el bosque. Descalzo en el bosque. Sí. Camino mucho. ¿Y ahí cuántos años tienes? Soy niña. ¿Cómo? Soy niña. Soy niña. ¿Cuántos años? Como seis. Ahora revisa por qué tu mente inconsciente regresó en el tiempo en vez de adelantarse. Seguramente hay algo importante que te quiere mostrar ahí.
Revisa por qué te llevó ahí. Veo negro. Ahí donde estás caminando, revisa si es una distancia larga o corta. Muy larga. ¿Es muy larga? Y dime, ¿llevas algo en tus pies? No, estoy descalza. Descalza, bien. Ahora revisa si tus pies están bien después de caminar tanto. Cuéntame qué ha pasado con tus pies. ¿Están bien? Están hinchados. Están hinchados. María, ¿por qué caminas tanto? ¿A dónde te diriges? ¿Y qué cosas traes? Una canasta. Traigo una canasta. Dime, ¿qué año sientes que es ahí? Lo primero que llegue. No sé. Está bien. Ahora junta toda la información, recaba toda la información, los detalles, todo. Revisa. Y dime, ¿hacia dónde te diriges con esa canasta? A mi casa. ¿Y de dónde vienes? Como de otro pueblo. Bien. ¿Normalmente caminas esas distancias? Sí. Bien. Ahora adelántate. A donde tu espíritu te lleve está bien. Tú solo permítete que te guíe. A donde te lleve tu mente inconsciente, ve ahí. Puede ser adelante o puede ser hacia atrás. Tu mente inconsciente es la sabia. Ve ahí. Uno. Dos. Más profundo. Tres. Ya estás ahí. Cuéntame, ¿qué está sucediendo?
Y dime ahora cuántos años tienes ahí. Busca un momento importante. Algo que te haya afectado de alguna manera. Recuerda sin analizar, solamente fluye. Fluye, fluye, lo estás haciendo bien. Pregúntale quién es. Veo muchas caras. A esa que está ahí. Como caras antiguas. Caras antiguas, bien. Ve ahí. Para que te sea más fácil, puedes flotar. Sube, sube. Y desde allá arriba puedes ver todo lo que está pasando abajo. Y cuéntame. Como un antiguo, como son como caras egipcias, como máscaras, Son máscaras, sí, son caras. caras de hombre o de mujer, como de hombre. bien. ¿Y qué facciones tiene? Muy finas. Finas. ¿Esa cara emite alguna emoción? ¿Algún gesto? No. ¿Y tú dónde estás ahí? Parece como mercado. Un mercado. ¿Y tú ahí eres hombre o mujer? Hombre, ¿eres joven o viejo? Regular. ¿Cuántos años aproximadamente? Como 40. Como 40 años, bien. ¿Y qué haces ahí en ese mercado? Vendo cosas. Vendo, bien. ¿Y cómo te llamas ahí?
Josué. Josué. Josué, ¿ahí eres feliz? Me critican. ¿Y qué te critican? ¿Qué hago? ¿Y qué haces? Sano. ¿Y cómo sanas, Josué? Con piedras. Josué, ¿y qué vendes? Como vasijas y máscaras. Revisa qué nacionalidad tienes ahí, Josué. No sé qué. Lo puedes identificar por tu ropa, por el mercado, la gente como viste, donde se transportan. Es como tipo Egipto. Como Egipto. ¿Tienes familia ahí, Josué? No. ¿Quién te enseñó a sanar con piedras? Un maestro. Un maestro. Bien. ¿Me quieres platicar algo más de ahí, de esa escena, para pasar a otra? Quiere hacer daño. ¿Cómo? Sí. ¿Me quieres repetir? Me quieren hacer daño. Me quieren hacer daño. Sí. ¿Y de qué se te acusa? ¿Por qué te quieren lastimar o hacer daño? Es como envidia. ¿Como envidia? Sí. De esos que te quieren hacer daño, ¿hay uno en especial? ¿Reconoces en sus ojos a alguien de la vida actual de Lulú? Sí.
Ahora adelántate y busca un momento importante. ¿Y qué está sucediendo? ¿Quieren qué? Me quieren pegar. Me quieren pegar. ¿De qué se te acusa, Josué? ¿Envidia de qué? No sé. Revisa. Escucha qué dicen. Puedes adelantarte o atrasar la película. Escucha. ¿Por qué te agreden? Gente que no le gusta que sane gente. Porque hay gente que no le gusta que sane. Sí. Y dime, ¿con qué te quieren pegar? ¿Con palos? ¿Es una persona o varias? Son como tres. Como tres, bien. Y dime, ¿alcanzas a huir o te golpean? Me pegan. Me pegan. Pegaron fuerte. Josué, ¿mueres a causa de esos golpes? ¿O solo te lastiman? No, no muero. ¿Dónde se lastima más tu cuerpo? En las rodillas. Bien. Ahora congela esa imagen ahí. Congela esa imagen y haz un puente a la vida de Lulu. Y dime, ¿ahora te das cuenta de dónde viene eso? Lulu, ahora que te das cuenta de dónde viene, ya lo puedes dejar pasar. Eso no te corresponde, no es tuyo. Sí. Eso es de Josué. Sí. Ahora platícame, ¿cómo está de lastimado su cuerpo después de esos golpes? No puede caminar. Le rompieron las rodillas. ¿Alguna otra parte de su cuerpo? Sí.
Bien. ¿Hay alguien que ayude a Josué? Una señora. La viejita. Revisa los ojos de esa viejita y dime si están presentes en la vida actual de Lulu. ¿Quién es? ¿Quién? Gaby, mira qué bonito. Allí una viejita que te defiende y aquí tu hermana que te ama. ¿Verdad que sí? Bien. Ahora adelántate, Josué, en esa vida. Y busca un momento igual de importante o más. Uno. Busca otro momento, dos, tres, y cuéntame. ¿Y qué sucede? ¿Un viejito? Muy viejito. ¿Ya estás muy viejito, Josué? Sí. ¿Te casaste? ¿Tuviste familia? ¿Estás enfermo ahí? Y dime, ¿a qué te dedicas ahora? Nada. Estoy en cama. Estoy en cama. ¿Seguiste curando con piedras? No. ¿Por qué lo dejaste de hacer, Josué? Por miedo. Por la golpiza que te dieron. Sí. Bien. Y dime, ¿ahí estás solo? ¿Te acompaña alguien? Sí, solo. Solo. ¿Qué está sucediendo? Cuéntame. Me llevan de comer. ¿Me llevan de comer? Sí. ¿Y quién te lleva? Gente buena. Gente buena. Y dime, ¿estás muriendo ahí? Ve. Ve al final de tus días. Justo ahí, donde muere tu cuerpo, Josué. Y platícame.
¿Ves tu cuerpo? ¿Y dónde está? Está en una cama. Mucha luz. Mucha luz. ¿Vas hacia la luz o ya estás ahí? Ya estás ahí. Y dime qué se siente estar en la luz, Josué. Muy bonito. Sin dolor. Sin dolor. Desde esa dimensión de luz donde te encuentras, ¿qué mensaje le quieres dar al Lulú, que es tu misma esencia? Que no se preocupe. Ya no está enferma. Ya no está enferma. Todo va a estar bien. Josué, si el universo lo permite, ¿quieres revisar esa vida y decirme qué fuiste a aprender ahí? Tener humildad. Tener humildad. Prójimo. Josué, ¿quieres pedir autorización a la luz para retirar de Lulú ese dolor en sus rodillas que no le corresponde? Ese que es tuyo. Bien. Retira el dolor de sus piernas, sus rodillas, sus pantorrillas, sus pies, sus articulaciones. Pide autorización. Autorización para quitarle el dolor de las rodillas y sus pies. Maravilloso. Ahora Lulu entrega todo eso. Permite que José se lo lleve.
No se adapta a esta vida ni te corresponde. Permite que se lleve todo eso. Lulu, para mi aprendizaje, ¿me quieres explicar cómo lo retira Josué? Utiliza sus piedras con sus manos. Mucha luz, mucha luz, permite que esa luz sanadora retire todo eso de ahí de tus piernas y no te deslumbra, es cómoda para ti, es confortable y sanadora. Ahora quieres decirle a Josué si también quiere pedir autorización para que te lleve al momento, al origen del vitiligo. ¿Puedes llevar al origen del vitiligo, por favor? Que pida autorización a la luz. Pide autorización a la luz para que me lleve al origen del vitiligo. Una niña albina. Una niña albina. Albina, así.
¿Y qué sucede? Repites eso que acabas de decir. Quiero ser blanca. Quiero ser blanca. Avanza en el tiempo. Recorre la película, adelántala o atrásala. Y revisa si desde allí viene eso de sentirte diferente a tus hermanos. Revisa, eres espíritu, eres energía. No hay límites, tampoco fronteras. Solo revisa la información. Cuéntame, ¿qué está sucediendo ahí? Cuéntame más para entender. No me gusta ser morena. Y dime, ¿cómo se llama esa niña, Albina? Juanita. Busca un momento en la vida de Juanita que haya sido bien importante, algo que la marcó de alguna manera. Voy a contar del 1 al 3 y esa imagen, esa escena llega a ti de manera natural y espontánea. Un momento en la vida de esa niña Albina que la haya marcado de alguna forma. Uno, un momento importante. Dos, tres. Ya estás ahí. Y ahora eres capaz de recordarlo todo. Cuéntame. La hacían a un lado. Es diferente. ¿Me quieres explicar un poco más? Ella jugaba sola, era diferente.
Ella jugaba sola porque era diferente. Juanita, ¿tienes hermanos? Adelántate en esa vida, Juanita. Y busca un momento importante, algo que te haya marcado de alguna forma. Así de importante o más aún. Uno, dos, tres. Y cuéntame, ¿qué está sucediendo? Me quema el sol. Tengo como llagas en mis brazos. Llagas en los brazos. Estoy encerrada. ¿Por qué estás encerrada, Juanita? ¿Qué sucedió? Que me daña el sol. Adelántate un poco más en esa vida y busca otro evento así de importante o un poco más. Uno, otro evento, dos, tres. Y cuéntame. Tengo vendas. ¿Vendas? ¿En qué parte? Los brazos. En los brazos. ¿Se lastimaron por el sol? Bien. ¿Y cuántos años ya tienes ahí? Como 50. 50 años. Y dime, Juanita, ¿te has casado? ¿Tienes hijos? Sí. ¿Qué está sucediendo ahí? Cuéntame.
Estoy muy mala. ¿Estoy muy qué? Muy mala. Muy mala. ¿Estás enferma? Sí. Bien. Revisa los ojos de tu familia. Y dime si están presentes en la vida actual de Lulu. No. Bien. Juanita, ¿cuál es tu nacionalidad? Mexicana. Mexicana, bien. Y dime ahora que estás bien mala, ¿mueres ahí? ¿Quién te cuida? Mi esposo. Ahora vete al final de esa vida, Juanita. Justo en el momento donde muere tu cuerpo. ¿Ya estás ahí? Bien. Y dime desde esa dimensión de luz donde te encuentras, ¿qué fuiste a aprender a esa vida como Albina? Si el universo lo permite, revisa esa vida. Dale una ojeada, un vistazo y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? A no juzgar. Juzgar. Sí. Para mi aprendizaje, ¿quisieras decirme cómo así? Sí. Todas las pieles son iguales. Todas las gentes son iguales. Es decir, gracias.
ni de raza ni de color. Y desde esa dimensión de luz donde te encuentras, ¿qué mensaje le quisieras dar a Lulu en esta vida actual que es tu misma esencia? Las manchas nacen a la persona. Color no nace en la persona. Juanita, ¿le quieres decir algo más? No. Bien. ¿Quisieras pedir autorización a la luz para retirar del cuerpo físico de Lulu el vitiligo? Lulu, ¿quieres que lo haga? Bien. Dile que solicite autorización a la luz para retirarlo. Si el universo lo permite, que así sea. Permiso a la luz. A retirar tu vitiligo. Si el universo lo permite. Autorizar. Sí. Ahora que se lleve todo eso, aunque la el color en la piel no hace a las personas. Bien te acaba de decir Juanita. Mira qué bonitas palabras. Y ahora entrégale todo eso. ¿Ya está? Sí. Ahora dale las gracias a Juanita. Y despídete de ella para continuar con tu proceso. Gracias, Juanita. Gracias. Juanita, yo también me despido de ti
Y que la paz del universo te siga acompañando siempre. Sigue tu proceso en la luz. Lulu, ve bien profundo, profundo. Ve muy profundo. A ese momento, cuando aquel desconocido te hace una llamada, viaja a través del tiempo y del espacio, sin fronteras, sin límites. Ve ahí. A ese momento, ubícate. Uno, dos. Y cuéntame, ¿qué está sucediendo? Estoy con mis hermanos. Estoy con mis hermanos. Jugando. Jugando. Suena el teléfono. Suena el teléfono. Ve ahí, ubícate en ese momento. Yo estoy contigo, yo te acompaño. Y cuéntame qué sucede. Me pregunta qué. ¿Qué quién habla? ¿Qué con quién estoy? ¿Quién habla? ¿Con quién estás? Dije que con mis hermanos. Me dijo que era mi tío. Dice que es mi tío. Sí. Me pregunta mi edad. Me pregunta mi edad. De mis hermanos. Si están papá y mamá en casa. Le digo que no. Me dice que si me gustaría sentir cosquillitas en mi pierna. Que van subiendo por mi pierna y me asusté. Bien. Ahora yo voy a cambiar, contar del 1 al 3 y cambias. 1, 2, 3. Quiero hablar con ese hombre. Permite que se exprese a través de ti. A ver, explícame qué estás haciendo con esa niña. Jugando. Jugando, sacándole toda la información de sus hermanitos y de ella. Sí. Así no se juega. Eso se llama acoso sexual. Y es penado y castigado por la ley. No, solo estoy jugando. ¿Y qué es eso de decirle que las cosquillas que por su pierna, qué es eso? ¿Es una niñita de 5 años? Sí.
solo estaba jugando. Bueno, pues entonces discúlpese con la niña. Perdón. Esa broma estuvo muy mal hecha. Convenza a esa niñita de que lo perdone. Esfuércese tantito. ¿Qué es eso de nomás así, perdón y ya? No quise hacerte daño, perdón. Lulu, ¿perdonas a este bromista? ¿Tonto? Perdonar no significa estar de acuerdo que te ande espantando y haciendo bromas pesadas. Perdonar significa dejar de sentir que se acalambra tu pierna. Sí. Eso es perdonar. Bien. Perdona a ese bromista, sí, y que el universo se encargue. Sí. Bien. Y ahora regresa el momento. Solo quiero cerciorar que haya sanado eso. Regresa el momento donde suena el teléfono y ahora le vamos a poner una voz de ardillita. ¿Te acuerdas de Pánfilo? ¿O te acuerdas de Topollillo? Sí. Bien. Ahora ponle la voz de Topollillo a ese bromista. Y te hace las mismas preguntas, pero con voz de Topollillo. ¿Quién habla? ¿Están tus papás? ¿Quién estás? Y ahora ríete y búrlate mucho porque está haciendo una voz de Topollillo bien chistosa y simpática. Sí. Topollillo. Sí. Ríete mucho y búrlate de eso. Sí. Y te sigue haciendo preguntas y tú te ríes tanto que ni siquiera lo puedes seguir escuchando. Sí. Sé quién es. Es una broma. Sí. Es una broma. Ya le colgué. Bien hecho. Ya le colgué el teléfono. Bien hecho. Esa broma sí te hizo reír, sí, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, ahora que ya te diste cuenta que es una broma y que habla como Topollillo, ¿nos llevamos ese miedo? Sí, claro. Ya no tiene por qué estar ahí ese miedo. Vamos a sacarlo. Se va ese miedo, se va ese susto de esa broma mal hecha. Se va el miedo, se va. Lo estamos sacando. Permite que tu mente consciente lo traiga. Aquí, sacamos hoy esa sensación de miedo en tu rodilla, en tu pierna, se va, esa sensación se va, desaparece fuera. Hazte consciente, hoy se va ese miedo. Bien hecho. Bien hecho. Ahora cuéntale a tus hermanos que hablaste con Topollillo. Y ahora arremeda a Topollillo, a ese señor, como le hacía como Topollillo. Un señor muy chistoso. Era Topollillo. Y estaba haciendo bromas. Y le colgué. Bien hecho. Ahora, fíjate cómo todos tus hermanos se ríen, sí, de esa broma, de ese Topollillo.
Sí, bien hecho. Ahora permite que tu corazón se llene de bienestar, de alegría, de bendición, de piedras, de cuarzos, de todas esas bonitas energías positivas, todo tu cuerpo, todo, armonizando tus chakras, tus diferentes cuerpos, sintiendo como que flotas, bien tranquila, llenándote de bienestar, de salud, de vida, de armonía, de amor. Y todo tu conocimiento, los poderes, de Kina, su capacidad sanadora con aceites y con sus manos, las sanaciones de Josué. Tráelas a tu mente y a tu corazón. Esa es tu verdadera esencia. Mucha luz. Integra todo eso ahí en tu corazón. Y habla con esa luz, pregúntale quién es o qué es. La comunicación es psíquica. Se nos dice que son luz. ¿Le quieres escuchar si trae algún mensaje para ti? Y lo repites en voz Sí. alta. Dice que yo ya sé. Bien. Que debo seguir así. Seguir así. Y hacer el mensaje. ¿Sabes a qué se refiere con eso? Sí. Sigo ayudando a la gente. Mis maestros me acompañan. Seguir ayudándome con mis manos para dar sanaciones. Que siga el camino. Le quieres preguntar a la luz si hoy sanan tus rodillas y tus pies. Solo quiero asegurarme. Van a sanar mis rodillas y mis pies. Con el tiempo. Con el tiempo. Sí. Bien.
recibe toda esa bendición del Padre, toda esa energía positiva, todo ese bienestar. Y siente cómo tu cuerpo se revitaliza, se rejuvenece. Está tratado por los suelos la energía. ¿Le quieres pedir que equilibre tus chakras? ¿Balancee? ¿Te dice algo, Lulu? Estoy sintiendo las ruedas de chakras, de los chakras, y se las siento. Maravilloso. Como dan vueltas adentro de mí. Maravilloso. ¿Le quieres preguntar si él te trae de regreso, si ya estás lista? Sí. Maestro, te doy las gracias y me despido de ti. Que la luz y la paz del universo siempre estén contigo.
cuando estés lista, Lulu, después de hacer varias respiraciones profundas, saldrás del estado en que te encuentres, regresando totalmente alerta, tranquila y muy, muy feliz, renovada. Andaba usted allá. Híjole, qué fuerte. Qué bonita, ¿verdad que sí? Esto último estuvo cañón. ¿Bonita? Empecé a ver los chakras como daban vueltas. Se llenaban cada de luz. Uno. Los colores de cada chakra. Y luego entraba la luz blanca. Mira, qué bonito, te das cuenta. Qué bonito, Lulu. Ese fue el regalo especial para ti, ¿no? Ay, sí. Por supuesto que sí. Las personas que ayudan siempre obtienen recompensa, siempre. Y más cuando lo hacen desinteresadamente, no pensando en la recompensa, me refiero. Lulu, ¿quisieras compartir tu sesión? Sí. Sí, Laura, estoy muy contenta. Claro que sí, ¿cómo te sientes? Ay, muy bien. Muy, muy bien. Este último me encantó. Ay, sí. ¿Verdad que sí? ¿Qué fecha es hoy? 20. 21. 21. De octubre. Ajá. Del 2015. Eso. ¿En dónde estamos? En Cancún, en el bello y paradisíaco Cancún. Ay, sí. Quintana Roo. Necesitamos irnos por unos mariscos, nos ha faltado. Sí. Los tacos de pescado. Sí. ¿Cuánto tiempo crees que llevas ahí? Como media hora. Sí.